Controles de salud con odontólogos, enfermeros y podólogos, charlas con destacados expositores, talleres de salud y autocuidado y una obra teatral con la destacada actriz nacional Carolina Paulsen sobre cómo ha salido adelante tras detectársele cáncer de mama son algunas de las actividades más destacadas que considera la tercera versión de la Feria de la Salud 2015, que se efectuará entre el martes 17 y jueves 19 de este mes y que es organizada por la Universidad Santo Tomás con apoyo del municipio de Osorno. Este evento se va a realizar en el Centro Cultural, ubicado en Mata 556 y tendrá entrada liberada para quienes deseen asistir, por lo que invitamos a nuestros estudiantes, adultos mayores, mujeres y público en general a participar de este encuentro, cuyo objetivo es generar conciencia en la población sobre la importancia de tener una buena salud y calidad de vida, destacó el alcalde Jaime Bertín al encabezar el lanzamiento de esta actividad. Y lo único que tengo son agradecimientos para la Universidad de Santo Tomás por este tremendo esfuerzo que hace y nos incorpora a nosotros, ¿cierto?, en esta organización para que la comunidad pueda tener la oportunidad de disfrutar de una feria tan importante, con actores tan importantes que vienen del mundo nacional e internacional y que además, ¿cierto?, vamos a tener prestaciones de todo tipo para la gente que quiera concurrir a hacer consultas sobre su salud, sobre su calidad de vida. De acuerdo a la autoridad comunal, hoy en día más del 90% de la población de la ciudad se atiende en nuestros diferentes centros de salud primaria, por lo tanto, esta feria se inserta en la labor que realizamos como municipalidad de Osorno para entregar una salud digna y de calidad a estas personas. Por su parte, el rector de la Universidad Santo Tomás, Víctor García, puso el acento en que esta feria es resultado del fructífero trabajo que en conjunto hemos desarrollado con el municipio local y lo que se ha traducido en la realización de otro tipo de actividades que han ido en directo beneficio de toda la comunidad. Esta nueva versión de la Feria de la Salud va a funcionar de las 9 de la mañana a las 8 de la noche de forma continuada, por lo que se invita a los osorninos a aprovechar esta excelente oportunidad de acceder a atenciones gratuitas de salud. Temas propios de la mujer adulta mayor.